Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Farming 22. Si mal no me equivoco, 17 capítulos ya. Y quería mostrarle en esta ocasión lo que estuve haciendo fuera de cámara, ya que cometí el error de... fíjense que estoy teniendo que sacar acá el tema de la... todo el tema de la hierba, porque yo tenía un arado clásico, un arado común, que era el que me gustaba, y bueno, lo tuve que vender en un momento de crisis hace varios capítulos atrás. Y ahora, para la última cosecha, en vez de pasar arado, lo que hice fue pasar un que me compré, que ahora lo tenemos. A ver, ah, no estuvo, para que no estuvo cortando, a ver, no me saco esta hierba. Bueno, pero acá sí, fíjense, ahora me falta abonar, ya tenemos toda la colza bien crecida. El que me compré fue este, fíjense que es como un arado de subsuelo que se llama. Ahora vamos a ver si lo tenemos acá. Este. Me compré este. Y este lo que tiene es que dice, puede utilizarse en lugar de un arado. Sí, se puede utilizar en lugar de un arado. Pero lo que te hace es, fíjense que cambia cuando lo pasamos así que cuando lo pasamos con el arado. Con el arado quedan todos los surcos. Y acá te van a crecer hierbas sí o sí. En este campo yo antes pasaba solamente el arado tradicional. El mejor, el más lindo de todos. El que no debería haber cambiado. Que es alguno de estos. O si tenés más plata ya el más grande. Y con este no hace falta después pasar esto que estoy pasando ahora. Que es el que corta la hierba. Atención, esto de la hierba es para tener en cuenta. Bueno, esto que tenemos acá es una... escardadora, que se llama escardadora. Fíjense, los escardadores arrancan la mala hierba que hay entre los cultivos que aún no han crecido mucho, lo que mejora el campo. Solo se puede usar en las primeras fases del cultivo, es decir, si dejas pasar un par de días más, unos meses más, no vas a poder sacar la hierba y ya te va a quedar crecida para siempre. Así que ahora la estamos pudiendo sacar. Fíjense que quedan 0% porque está en la primera fase del cultivo. Recuerden que creo que cultivamos en el capítulo pasado el tema de lo que es la colza. Sí, fíjense, por acá estuvimos sembrando. Así que ahora la podemos sacar. Si se te pasan uno o dos meses más, cuando el cultivo crece a la próxima fase, que ya están los pastitos altos por acá arriba, bueno, no te deja sacar con esto ni con nada la mala hierba. Vas a tener que cosechar después con toda la hierba esta. Así que nada, un punto a tener en cuenta tanto en el armado del campo... para tener que arar solamente. A mí me gusta arar con el arado tradicional y pasar primero la abonadora, después arar y después la abonadora de vuelta. Entonces me olvido del campo este ya, ¿entendés? O sembrás y después la abonadora. Ahora fíjense que tengo que estar sacando la hierba por un lado y después abonando de vuelta por el otro. Son dos procesos extras que yo hago sin pasar el arado. Me gusta a mí pasarle el arado en todas las cosechas. Después de cosechar, pasarle el arado directamente, ya queda listo. También, por otro lado, el punto a favor es que obviamente este proceso es mucho más rápido. Fíjense qué rápido, digamos, que está labrando. Esto es labrar. Fíjense que acá yo estoy haciendo un contrato de labrar. Esto es labrar el campo, no es arar. Entonces, eso tiene el punto a favor, que lo hace más rápido. Fíjense que si va a 12 kilómetros por hora. Yo cuando araba el campo solamente me iba a 9 kilómetros por hora con el mismo tractor. Que este es un John Deere de 6230R y tiene, no vamos a estar mintiendo, a ver, tiene 280 caballos de fuerzas. Muy bueno este tractor, lo conseguimos en la tienda de segunda mano. Acá hay otro, pero no me gusta tanto. Estas máquinas se utilizan para sembrar trigo. Cebado colza, además la máquina ofrece... Esta está buena, che, pero vale mucho. Fíjense que tiene 8 metros. A ver. Nosotros tenemos una sembradora común de 3 metros. La tendremos que vender en 10.000. Comprar esta por 60 es mucho. ¿Nos vendría rentable? Y sí, porque nosotros tenemos mucho pedazo de campo y tenemos idea de poner más campo. Pero también ya próximamente vamos a empezar a sembrar lo que es la uva. Así que no sé qué tanto nos haría falta. La grada se usa en el... Este es lo mismo, ¿ves? Esto creo que labra el suelo, pero no sirve como arado como el otro. Así que bueno.
Básico. A ver, ¿qué pasó con...? Este es el de la hierba. A ver si ya terminó todo completo. Me faltó un pedazo por acá. ¿O no? La tengo completa. No, sí, me falta esta tira que se me chispoteó antes. Y bueno, esto es bastante engorroso. Obviamente la escardadora esta yo la alquilé porque no me gusta estar sacando la hierba y todo eso. Así que no. La próxima vez lo voy a arar al campo directamente. Ha dejado de trabajar. A ver, yo creo que entonces no me saca más la hierba, puede ser. A ver. No, no me la está sacando la hierba, me parece. Bueno, esto es lo que le decía. Ven, si pasa un determinado tiempo, yo ya tengo el tiempo en rápido porque justamente estoy haciendo tiempo para ir a vender lo que es la colza que tenemos almacenada. Y bueno, de este lado, a ver. Acá quedó todo. Quedó un poco crecida la hierba, no se me va a salir. A ver. 48. Tendríamos que verlo de día, pero ya mañana también va a ser tarde. A ver. A ver si ahí me la saca. Fíjense que se ve en una pequeña diferencia. Cuando hay hierba y cuando no hay hierba. Yo creo que no la está sacando. Bien, no la está sacando. Entonces lo que vamos a hacer es directamente devolver esto, que no nos sirve más. Y nunca más labrar de esta forma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es abonar el campo, obviamente. Y ya vamos a ir a ver cómo tenemos el tema del invernadero. Y las abejas. Abejas fuera de cámara. Puse una colmena más. Así que estamos, nada, full con el tema de las abejas. Cuando te parás ahí cerca se escucha bien todo el sonido y demás. Y la verdad que está muy bueno. Y también en el capítulos anteriores demostramos cómo aumenta el cultivo. Cómo aumenta la cantidad de cultivo con el tema de las abejas. Creo que pudimos cosechar unos 43.000, 45.000, 45.000 kilos o litros de colza, lo que es muchísimo más, muchísimo más. Ah, la manquilla acá me choqué el... A ver. Bueno, tengo que ordenar un poco bien todo lo que es. Ay, agarré la sembradora en vez de la abonadora, qué boludo. No, 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 sí. Me estoy manqueando como... Dinero insuficiente. Bueno, lo que vamos a hacer acá, vamos a pedir un poco de dinero. Así siguen... Acuérdense que, mira, tenemos muy bien el tema del préstamo, lo vamos devolviendo muy bien. Vamos a poner a que siga a trabajar. No le falta mucho, no le falta mucho a este campo para que lo termine, así que estamos en un 74%. Vamos a agarrar este contrato. Como siempre, los contratos altos de abono los agarramos. Bien. Y le damos. Ahora, yo necesito... Ah, yo tengo... La abonadora la tengo en la tienda, me parece. Así que bueno, voy a ir a la tienda a buscar la abonadora. Fíjense la cantidad de miel. Ahora la vamos a ir a ver bien. La cantidad de miel y lechuga que estuvimos produciendo es nada, impresionante. Acá ya tiene el algodón este campo. Estaría ideal comprarlo a este campo antes que cosechen. Así que habría que hacer un esfuerzo por tratar de vender algo ahora en noviembre o diciembre. A ver, la onda es tratar de vender los tres productos, colza, miel y el tema de la lechuga para poder comprar el campo S38. Antes que lo coseche, obviamente, porque vale lo mismo. Vale lo mismo el campo antes de cosechar que después de cosechar. Ahora le voy a mostrar una cosita que compré, que está por ahí atrás, que estaba en oferta, entonces la compré en la tienda de segunda mano. Y ya es para... Ya es para el tema de las uvas. Es para después de cosechar las uvas. Ay, me bajé, qué boludo. Así que nada, me apareció una oferta ahí fuera de cámara y la tuve que comprar. Porque como estoy jugando con el tiempo rápido para llegar hasta diciembre, que es el momento ideal de vender la colza. A ver, vamos a dejar velocidad crucero.
que vaya yendo y vamos a tantear cómo está el tema del precio de la colza. A ver, colza, ven, estamos en noviembre, está subiendo, se supone. Bueno, está tranqui, vuelta, tranquilo, no está subiendo mucho, la vamos a esperar. La miel subió un poco, 3200, anda bien. La lechuga anda medio, medio. A la miel todavía le queda hilo, fíjense que estamos en noviembre. Noviembre le queda un poquito de hilo según la tabla, así que nada, la vamos a esperar un poquito y también ya vamos a ir alquilando algún algún remolque. Ahora vamos a ver bien el tema del remolque, cuál nos conviene. Yo en el capítulo anterior alquilé uno chico, me llevé creo que 12 pales de lechuga, lo que ya era suficiente, pero ahora necesitamos mucho dinero, mucho dinero para poder comprar el terreno. El terreno ese del campo 38. Ahí está, le damos más. Bien. Recuerden esto de tener siempre los tractores en funcionamiento, siempre que esté todo. Fíjense, mientras yo abono acá, ya tengo otro trabajador en el otro campo haciendo el contrato. Y si tuviera otro tractor, estaría haciendo otra cosa más. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Y bueno, la idea es que siempre estén productivos, activos, ¿no? Ahora con algunos de los tractores tendremos que ir a buscar. A ver, ya lo vamos a poner a trabajar y vamos a ver cómo tenemos la producción acá. Fíjense la cantidad de lechuga que fui almacenando acá. Primero vamos a arrancar por la cosecha, que lo importante, fíjense, tenemos 43.500 de kilos de colza. Es un montonazo. 43.000 kilos. Nada, lo ideal es venderlo a 2.500. Estamos hablando de alrededor de 100.000 euros de solamente de vendiendo la colza. Solamente con la colza. Bueno, así le vamos a bajar un poco el tiempo. Vamos a disfrutar un poco de noviembre de este video. Capítulos anteriores también estuve modificando acá el terreno. Fíjense para que quede prolijo, todo limpito, bien pintadito. Sientan el sonido de las abejas. Son muchas las abejas. Me encantan porque le dan. Nada, le dan productividad al campo, más cantidad de cosecha. Bueno, acá queda un poco de hierba que no pasó bien el. Toda una hierba. Un yuyo. No pasó bien el escardador, pero fíjense que el campo está. Siempre lo tenemos. Bueno, ahora va a pasar la abonadora y pasa por acá, supongo que llega. Porque está el 50%, ¿eh? A ver, no va a llegar por acá. Acá sí ya va a quedar al 100. Sí, va a llegar. Bueno, a este pedacito no llegó. Pero acá ya lo tenemos al 100, así que está bárbaro. Y nada, me encanta el tema de las abejas porque además le dan color a la granja, le dan el sonido, le dan, no sé, le dan vida. Y bueno, fíjense la cantidad de lechuga que tenemos acá almacenada, no sé qué cantidad de pales ya tenemos acá. Pero bueno, recuerden que el pale viene de 200 litros, o sea que 5 pales recién, 5 pales de lechuga sería para tener el precio este, ¿no? Pues este precio es de a 1000 litros, o kilos, como quieran decirle. 5 pales para esto. O sea que hay que acumular bastante para que sea rentable. Pero bueno, acá vemos que tenemos. Tenemos bastante, ¿eh? Tenemos bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y acá tenemos 14, 15. Es 15 por 3 hileras. Es decir, tenemos 45 pales de lechuga. Es decir, 9 veces este precio. Si llegamos a vender a 3.000 pesos. Los 5 pallets, es decir, cuando suba un poquitito y lo vendemos a 3.000 por 9, va a ser 9 por 3, 27.000, ¿no? Sí, 27.000 euros solamente de lechugas. Y acá tenemos la miel, que también estuve almacenando como un campeón acá, todo ordenadito, fíjense. La miel, bueno, como habíamos dicho, rinde mucho menos porque lo que importa a la miel es la productividad del campo. Pero bueno, fíjense que nada, que también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 2, 12,
por 3. Es decir, tenemos 36 pales de miel. El tema es que el pale de miel viene de menos litros. 36 pales de miel, pero viene de menos litros. Necesitamos como 7 pales de miel para tomar el precio este. Por eso también es un poco más caro. Fíjense, ahí lo podemos tal vez vender a 4.000, no sé. A 4.000 y acá tenemos 7, o sea, tenemos más o menos unas 5 veces lo que, fíjense que recién saqué y ya tengo otro, ¿eh? Esto también produzco mucha cantidad porque, obviamente, porque tengo 3. Vamos a empezar a acumular acá, mira. Esto es porque tengo una, dos y pusimos fuera de cámara otra acá, ¿ven? Otra colmena acá. Entonces, todo no te deja poner otro cuadradito, digamos, de estos. Otro de estos de donde salen los pallets. Sí o sí es uno solo por granja. Entonces, las 3 colmenas producen la miel y sale acá. Por eso se llena rápido. Eso lo vimos también en los capítulos anteriores cuando me puse a construir, ¿no? Acá en animales, abejas. Este cuadradito, ¿ves? No me deja poner otro, uno solo. Así que bueno, nosotros tenemos 3 de estas que son 33. Es decir, tenemos 99 abejas volando, ¿no? Bueno, vamos a sacar un poco de las lechugas de acá. Así siguen saliendo porque en este invernadero seguro que tenemos más lechugas para que salgan. Fíjense, mirá, saqué y ya sigue saliendo. La lechuga también fuera de cámara, fui con el camión cisterna aquel a llenar más agua porque fíjense que se va vaciando cuando pones la velocidad rápido, se va vaciando bastante. A ver, lechuga. Tenemos 2 ciclos por hora, es decir que nos hace 64 lechugas por hora y nos gasta 128 agua por hora. Todavía tenemos 7.000 litros y bueno, tenemos 1.500 litros de lechuga que está almacenando. Es decir que vamos a empezar a correr pallets y fíjense la miel espectacular, cómo sale. Vamos a correr pallets de lechuga y todavía va a seguir saliendo, ¿eh? Así que bueno, a ver, este señor, ¿qué está haciendo? ¿Ya terminó de abonar? Acá, mira, le faltó este pedazo. Y acá le faltó para el 50%, es lo que decíamos. Bueno, suele pasar con la inteligencia, ya lo sabemos, ya la conocemos. Y yo no sé si este pedazo no se sembró o me quedó ahí medio desparejo. Pero bueno, fíjense la cantidad de campo que estamos aprovechando, ¿eh? Como lo habíamos planteado. Ahí está, nosotros vamos a seguir. A ver, este chico le falta todavía, le falta bastante. Vamos a seguir con el tema de la. Acá. Bien, vamos a acomodar toda la lechuga entonces. Yo ya iría contratando uno de los remolques y iría acomodando todo mientras estos dos sinvergüenzas terminan de trabajar, me parece a mí, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo fue el tema de la colza. La colza no está tan bien, che. También puede ser que no esté tan bien porque yo hace dos. Digamos, este sería el tercer año consecutivo que estoy plantando colza. Por eso ya en la próxima cosecha vamos a dejar el campo completo para olivos y aceitunas. Perdón, para olivos y vinos. Así que bueno, tal vez nos convenga esperarla la colza, no sé. O vender la mitad y guardar la mitad. Las vamos a necesitar para comprar el campo, ¿no? A ver, miel no sube. Tendría que subir un poquitito más. Me gustaría que suba un poquitito más. Y la lechuga tampoco sube, está muy clavada. Así que bueno, mientras tanto lo que vamos a hacer es ir almacenando por acá para después traer un remolque y cargar todo junto, ¿no? Todo de una. A ver. Fíjense, yo saco la lechuga y automáticamente ya aparecen nuevas. Eso es porque está almacenado ahí en la granja ya. A ver, ojo con esta que se me buguearon el otro día. No sé si vieron el video, pero se me bugueó un pale por el tema de la gravedad. Se me fue para arriba y después no lo podía usar al pale de lechuga directamente, no lo podía usar. Bueno, quédate ahí si te querés quedar ahí.
A ver, la idea es tener todo acá organizadito para cuando venga el remolque, cargar todo junto directamente, aprovechar y llevar todo rápido antes de que. Porque acuérdense que jugamos con el tema de la ley de la oferta y la demanda y esperamos al mejor precio para vender siempre. Solo vendemos cuando está más alto, sí o sí. O bueno, o si necesitamos dinero y no nos conviene pedir el préstamo, ¿no? Pero si no esperamos, bueno, me quedo media chota. Si no esperamos el mejor precio posible de todo, de todos los productos. Ay, no me gusta esta como que. Ay, me gusta mejor. Bueno, a ver. Fíjense la cantidad de lechuga que tenemos. Enorme. Enorme la producción de lechuga. Y podríamos seguir acumulando, ¿eh? Pero no sé si el precio se mantendrá o subirá o qué onda con el precio. Así que bueno, por ahora vamos a nada, a vender cuando podamos. Y supongo que la vamos a vender toda junta. Es más, podríamos contratar un remolque, digamos, para. Ahí está. Para vender nada, todo junto. Tanto miel como. Bueno, este chico no quiere trabajar, me parece. A ver. Ah, no me cortó la hierba de acá. Ah, cierto, no me cortó la hierba de acá. Bueno, tengo que venir acá. A ver. Y también tengo un contrato para hacer de abono, así que vamos a abonar esto rapidito y nos vamos a hacer ese contrato. Mientras tanto ya va a terminar el contrato del labrar del otro. Este acá hay un truquito que con el control Z en la PC por lo menos le bajas la intensidad y te gasta menos abono. Porque en este caso necesitábamos menos, me parece, a ver, tampoco tanto. Ahí creo que va a andar bien. Solamente cuando lo manejas vos, digamos, no lo podés configurar al trabajador para que gaste menos. Así que bueno. Ya estamos terminando acá el abono y ya dejamos el campo listo hasta julio, agosto del año que viene. No lo tocamos más. Iba a ser nuestra última cosecha de colza. Así que ahí va a quedar. Bueno, yo creo que. Nada, acá vamos a tener que vender a colza al precio que esté porque. La idea es. Ya les digo, nada, comprar el campo 38. A ver. El campo 38, la idea de comprar. Vamos a ver si sigue estando igual, sí, bien. Vamos a ver si no lo cosecharon. Ahí está, no lo cosecharon. La idea es comprarlo, cosechar el algodón. Alquilamos maquinaria, cosechamos algodón y lo vendemos. Y lo vendemos. Y nos quedamos con la tierra. Bueno, vamos a hacer un poco de contratos. A ver. ¿Qué tengo que hacer? El 15, ¿no? 15, el 28 puede ser. Bueno, vamos a hacer primero el 28. Que lo vamos a hacer más rápido. Y. Está bloqueado. Ah, bien. No, me está gastando el abono, maestro. Me está gastando el abono. Bueno, no gasta mucho y supongo que lo gasta hasta que se vaya de mi tierra. A ver. No, y es que es mucho eso. Lo vamos a echar. Porque además va lento cuando tiene el abono prendido. A ver, a ver, a ver. Lo vamos a echar. Tengo que correr este fertilizante que está acá. Que después lo voy a venir a correr. Uy, 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 uy. Uy, se me hizo el lío. Ahí está. A ver. Dijimos que era el campo 15, me parece, ¿no? El 28 y el 15. El 28 y el 15, entonces. Bueno, lo mandamos derecho al 15. Acá abajo del puente tengo entendido. No, no es este puente, es otro puente que hay un coleccionable de los buenos.
Así que si no vieron el capítulo anterior, estuve nada, de casualidad, no sabía, me encontré un coleccionable de 50.000 euros, que bueno, fue lo que nos salvó bastante porque con eso pudimos comprar abono, comprar maquinaria, un montón de cosas. La verdad que nos hizo falta esa inyección de dinero. Un poco irrealista, sí, pero también en la vida a veces pasan cosas que uno se encuentra con uno, con un ayudín. Así que nos vino bien, nos vino bien para complementar, porque la verdad que la partida venía bastante, bastante difícil. El tema económico. Pero bueno, con eso pudimos más que nada salir adelante, terminar las cosechas y no tener que vender el producto que tenemos guardado en el silo. Que lo más importante, hay un auto y me la va a pegar, como siempre. Como siempre, el tráfico. A ver. A ver, vamos a poner de acá, ahora sí. Ahí está, ponemos el ayudante y rajamos. A ver, ¿cuánto le falta a esto? Bueno, le falta un poco todavía. Yo lo que quiero, que estoy viendo siempre. Ah, hay para animales. No, pero no me sirve para los pales, ¿no? No, no, no. Solo para animales. Bueno. No, no me quiero descuidar y que cosechen el campo 38, porque me lo venden al mismo valor después, una vez que esté cosechado. Y me pierdo lo. Este, me pierdo el. Me pierdo la ganancia. También sé que puedo pedir unos 85.000 más. Con. Bueno, pero no tengo nada. O sea, serían 85, no. Es preferible. Miren, la lechuga empezó a ascender. La lechuga empezó a ascender. La miel empezó a bajar. Es un problema. Y la colza está subiendo acá. Bueno, podríamos ir a vender la colza. Yo creo que podríamos ir a vender. Fíjense que está a 2.300. Podría llegar a 2.500. Y ya nos vendría muy bien. Estamos en noviembre. Lo ideal sería esperar a diciembre. Pero bueno, yo creo que nada. Nos apura el tema del campo 38. Así que yo creo que. Yo creo que vamos a vender la colza en noviembre. Porque fíjense que este algodón está hermoso, por eso lo quiero. Está abonado al 100% y tiene cero hierba. O sea, vamos a sacar, si bien es un campo chico, vamos a sacar, nada, no sé cuánto cotiza el algodón, pero vamos a sacar, a ver, algodón. Encima lo podemos vender ahora, fíjense, está 4.000. 4.000 de algodón, o sea, con que saquemos 2.000 litros de acá, 2.000 kilos de algodón, que lo vamos a sacar seguro, fíjense que no es tan chico. Nada, no va a ser rentable. Por eso quiero comprar esta tierra cuanto antes. También pensé, fíjense que acá tengo un espacio también enorme para los invernaderos, ¿no? Un espacio enorme para los invernaderos. Así que acá quiero poner invernaderos, quiero poner también las gallinas y en este campo después de cosechado quiero poner las mitad de uva y mitad de olivo, o quizá hago todo completo de uvas y en uno de estos campos después hago el olivo, ¿no? O todo acá de olivo, o todo de uva y acá de olivo, bueno, no sé, esa es la idea. Así que la idea es no cosechar más la colza, lo que nos va a permitir vender ciertas cosas que tenemos, como la cosechadora, como el cabezal, como la sembradora, y bueno, no sé si alguna otra cosa más, pero nos permite venderlo para tener que comprar la maquinaria de la uva. Fíjense, esto es lo que estaba en oferta, que no sé muy bien lo que era, pero se usa tras la cosecha para preparar el viñedo para el siguiente año. Así que nada, con un tractorcito de esto que también lo tengo que comprar. Pero ¿qué pasa? Para comprar este me vendo uno de estos, no hay problema. Además, la cosechadora también se vende bastante cara, así que voy a cambiar la maquinaria, básicamente eso es lo que voy a hacer. Voy a vender la maquinaria que tengo y vamos a comprar la que nos haga falta para la uva. Así que bueno, el plan de este video, de este capítulo, es lograr conseguir el campo 38, que tanto vengo
esperando, antes de que lo cosechen. Antes de que lo cosechen. Así que bueno, la colza frenó, dejó de subir. Lamentablemente la miel está bajando también. Lamentablemente, y la lechuga está subiendo. La lechuga la podemos esperar un poco más. Con la lechuga, vendiendo la lechuga en febrero, podemos comprar ciertas otras cosas. Y la miel, fíjense, en marzo. La miel la vamos a dejar para comprar todo lo que es el tema de maquinaria de uva, que es cara. Así que vamos a seguir acumulando miel mientras tanto. Yo creo que nada, lo que vamos a hacer es, fíjense, acá están peleando por el precio de la colza. Ya automáticamente cuando terminemos el contrato del arado, este, porque este tractor es mejor, es más fuerte para llevar el remolque de la colza. Con este tractor vamos a ir a vender la colza. Así que bueno, mientras tanto estamos en el 28. A ver, ya terminamos el contrato 28 casi. 92. Vamos a agarrar este contrato. Y lo vamos a hacer. Son 9.000 más 6.000, son 15.000. Este nos va a servir para nada, para alquilar para alquilar el transporte y el camión, muy importante, para transportar lo que es la miel y la lechuga. Así que bueno, necesitamos campo 15 y campo y campo 38, decía, no. Bueno, a ver, lo vamos a mandar al 15, a ver si llega. No, lo hice mal. Vamos a ir nosotros, a ver. Campo 15, campo 15, campo 15. Yo sé que por acá hay otros coleccionables también. Pero bueno, todavía no me puse a buscar puntualmente coleccionables. El otro día, porque lo encontré ahí, me vino sin querer. Y justo era uno de los más caros. Así que. A ver, para que no sé dónde está la calle acá. ¿Cuál es el cruce? No, me estoy yendo al río, me parece. La gran manqueada me mandé acá. A ver. Acá para la derecha, ¿no? Ah, dobla solo, bien. Acá estaba el puente. Y bueno, esto de noche, yo aprovecho los tiempos. A ver, podemos también adelantar un poco. Mientras no me cosechen en el campo. Bueno, les decía, no, no, no. Acá hay un montón de coleccionables, seguramente bajo este puente. No me los puse a buscar todavía porque no es la intención. Uy, me remandé. Me remandé. Pero bueno, hay que aprovechar el tiempo porque la colza está subiendo y hay que hacerlo relativamente rápido esto, ¿eh? A ver, el campo 15 es chico, pero creo que está en subida. Lo que nos va a ralentizar un poco el proceso. Fíjense, voy a la mitad de velocidad, ¿eh? A ver, a la mitad, miren la subida, impresionante la subida en la que estamos. Y también tengo poco abono. También tengo poco abono. No pasa nada porque si nos quedamos sin abono ponemos para que compre el ayudante, pero nos gasta mucha más plata. Igual tengo entendido también que cuando no te lo compra el ayudante y tienes tu propio abono puesto, te gasta más cantidad cuando trabaja cuando está el trabajador que cuando lo haces vos. A ver, acá baja. Sí, ahí lo puse al trabajador y gasta un poco más, pero no es por lo que gasta, sino porque cuando da las vueltas, a veces pasa dos veces por el mismo lugar o desperdicia en las anchuras. Así que bueno, vamos a rogar una cosa, a ver, porque campo 38 sigue disponible. Bien, el tema del campo 38 es que ahí está cosechado el campo 38. ¿Vale lo mismo? Vale lo mismo. ¿Ven? Esto es lo que yo le decía. Vale lo mismo un campo cosechado que sin cosechar.
Ah, bueno, nos perdimos el dinero del algodón. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo lo dejan, si lo abonan, no lo abonan. No, necesita cal, necesita todo. Vamos a ver cómo sigue el tema del campo. La colza bajó un poco el precio, sigue en alza acá. Contrato ya tenemos el 95 el labrar. Y bueno, a ver cómo están los otros productos. ¿Conviene vender? No, está bajando la miel. Bien, miren la lechuga. Miren la lechuga, lo que está ahí, estamos en noviembre, acá estamos. Tiene que escalar un poco más la lechuga, va a llegar lejos, ¿eh? Va a llegar un 4.000 por lo menos. Porque yo vendí muy poquita lechuga del año pasado. Me la guardé toda para este año, por eso tenemos esa cantidad, pero bestial, de lechuga. A ver, ¿cómo está el tema del agua? Tenemos todavía 5.000 litros, bien. Las abejas. A la noche no salen las abejas. Fíjense, salieron tres pales más de que nos fuimos. Y un pale más de miel. Así que bueno, a ver, vamos a ir acumulando. Ahí estamos. La idea es tener todo organizadito para después, ya con el transporte, digamos, cargar todo directamente y no perder demasiado tiempo. Bueno, a ver, alguno de estos contratos tiene que estar por terminar ya, ¿eh? Labrar 95. ¿Qué le pasa al de labrar? ¿Está labrando? Sí. Sí, le falta muy poco. Tengo también la labradora de la más chica, así que sí, este remolque acá no nos sirve. Y bueno, de remolque yo quiero, me gustaría comprarlo porque sé que voy a vender mucho de este tema de los palets. O sea, una vez por año voy a venderlo, pero estoy entre estos dos. Entiendo que estos van con camión, pero también le puedes comprar esto y se te acopla al tractor. Me gustaría que aparezca alguno acá, pero bueno. En el capítulo pasado lo hice con este. Yo vendí las 12 lechugas con este y fue bastante bien, ¿eh? Este también lo usé para vender la remolacha azucarera en pale del problema que tuvimos con la cosecha. Pero bueno, no sé por qué me gustaría probar alguno de estos, a ver qué cantidad entran. Nada, supongo que también viene con la cinta esta para cerrarlo. Y nada, el precio está bastante bien. Acá puedo llevar todo, toda la mercadería de un solo viaje, me parece. Pero bueno, sí, supongo que necesito un camión más que nada por los caballos de fuerza. Fíjense la cantidad, ¿no? De caballo que pide. Así que no sé qué vamos a hacer todavía. Bueno, está bajando todavía la plata de vuelta porque tenemos mantenimiento de propiedades, claro. Costo de producción, el ciclo del costo de producción. Y a ver qué hace el abono. ¿Qué hizo el abono? Nos dejó de laburar, como siempre. Estamos en el 15, ¿no? Sí. Bueno, dejó de laburar ahí. Ah, porque no tiene más abono, dejó. Bueno, es lo que le decíamos. A ver. Lo vamos a poner desde acá y lo vamos a configurar que compre. Acá, abono, sí. Entonces ahora le damos la H y sigue, ¿no? Vamos a ver si lo posicioné bien. No, lo posicioné mal. Era donde estaba él. No sé por qué lo moví yo. A ver, más o menos por acá. Y ni tampoco, ¿eh? Más para la derecha. La izquierda, perdón. A ver, ahora sí me parece. A ver, acá quiero ver si cubre bien. Sí, le va a faltar un pedacito, pero a ver, por las dudas. Ahí está, por las dudas se lo vamos a hacer.
Se nos está yendo de costadito. Ahí está. A ver. Ah, claro, yo no puedo usarlo. Bueno, a ver, que lo haga como le parezca, porque yo no puedo. Vamos a estar perdiendo acá mucho abono. Pero no puedo, no puedo hacerlo yo manual. Porque no tenemos abono. Solo el ayudante puede comprar desde acá. Así que bueno, vamos a perder un poco hasta que lleguemos hasta ahí, pero vamos a estar relativamente bien. Bueno, recuerden que cuando nieva no se puede cosechar. Por eso hay que ver qué se cosecha acá. Bueno, no, solo las hierbas, el álamo. No habría problema. Nosotros vamos a hacer uva. Siempre en septiembre, octubre. Lo bueno de la uva es que plantamos en marzo y cosechamos en septiembre, ¿eh? Eso me gusta. Supongo que siembro acá y cosecho acá. No hay problema, no es que tengo que esperar más. Pero bueno, lo vamos a probar. Todo lo vamos a probar en esta... A ver, yo quiero ver esto que es. Fíjense lo que a mí me interesa hacer, ¿eh? El zumo de uva. El vino, vino tinto y natural. Y también la pasa. La pasa de uva está muy buena. Cereal no, ya hicimos en unos capítulos anteriores. Y no... El aceite, perdón. Y no fue rentable. Parecía que sí por los precios, pero no era rentable. Bueno, la miel siguió bajando. La colza se frenó ahí en 2400. Así que estamos medio a medio, ¿eh? Lechuga, está bien ahí la lechuga, fíjense, 3500. 3500 la lechuga puede ser muy buena, ¿eh? Ya estamos en diciembre, por eso. Vamos a adelantar el tiempo, así se hace día ya que estamos. Y bueno, creo que los contratos ahí más o menos ya lo estamos terminando. A ver, labrar 99 ya lo termina. Este también ya lo terminamos. Fíjense todo lo de labrar que apareció. Este está bueno, ¿eh? 26, debe ser muy grande. 26. Sí, es muy grande. Fíjense que ahora estamos con el 36. Yo hace ya, no sé si dos horas de reloj que estoy con este campo. Así que no me interesa ese campo. A ver, la lechuga está buena para venderla. La lechuga está buena para venderla ahora también. Tendríamos que vender colza y tendríamos que vender la lechuga. La lástima es que la colza no se puede cargar en pallets. Pero bueno. A ver, 99 todavía. 82 acá, 99. A ver. Ahí lo va a terminar. Y el 36 lo está terminando. Bueno, ya lo tenemos casi, ya lo tenemos. Acá nos queda un poco de hierba, así que seguramente esta cosecha... Además le erré por acá, le erré en algunas cositas, así que no creo que nos salgan los 45.000 kilos que nos salieron en el anterior, pero también va a ser... A ver, ¿está abonando? Sí. También va a ser muy rentable esta cosecha. Bien, ya terminó de labrar, así que automáticamente lo vamos a echar y lo vamos a mandar a nuestro campo, que lo necesitamos ahí urgente. ¿Dónde está nuestro campo? Ah, acá lo vamos a mandar. Ahí está, lo vamos a mandar que vaya porque lo vamos a necesitar para... Vamos a cancelarle el trabajo. Le cancelamos el trabajo. Le creamos el trabajo porque acá le tenemos el remolque, fíjense. A ver si ahí nos deja, si ahí nos teletransporta. Sí, bien. Este es el ayudante. ¿Qué pasó? ¿Cosechó? A ver, bueno, conseguimos. Muy bien, ya conseguimos todo. Abonar. No, se quedó ahí calladito, no sé por qué. 5.000 de ingreso por cosecha, muy bien. Y ahora con este tractor vamos a ir a buscar el abono directamente a la tienda. Que creo que nos queda una bolsa, tendremos que comprar más. El ayudante B está bloqueado, ahora lo vamos a ayudar. Listo, ha finalizado. Vamos a bajar el tiempo. Ya se hizo de día. Ya tenemos, estamos en diciembre. Tendremos que vender. Te me falta el campo 48. Campo 48 es este. Bueno, entonces no. Lo que vamos a hacer igual lo vamos a mandar a la tienda a buscar el abono porque si no nos gasta mucho.
Mientras conseguimos, muy bien. Bien. Está bloqueado. Oh. ¿Cuál es el que está bloqueado? Este. No tiene nada, no sé por qué está bloqueado. Por lo general se buguean cuando no quieren, cuando están lejos o cuando tienen que pasar una vía o algo así. Se buguean. A ver, vamos a intentar de pasar la vía por acá. No hagan esto en casa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y acá bajar así como podamos. A ver, a ver, a ver. Si me la estoy mandando, me la estoy mandando. Sí, me la estoy mandando, pero bueno. Me la estoy mandando, pero hizo falta esa mandada. A ver, ahora vamos hacia la izquierda. Vamos a ir hacia la tienda, digamos. Ya me llegó el otro trabajador. Así que directamente vamos a economizar el tiempo, mira. Le iniciamos el trabajo ahí para que llegue. Ay, oh, no puedo alcanzar el destino. ¿Cómo me hacen renegar? A ver ahí si lo alcanza. No. A ver ahí. Tampoco. No, no, no. Es como que no. No, cuando lo dejas de este lado del río, les cuesta, les cuesta, les cuesta y les cuesta y les cuesta. No sé por qué. Pero bueno, mientras tanto tenemos el otro trabajador que nos está esperando. A ver, por allá también tengo entendido que hay más coleccionables. No sé cuáles serán ni dónde estarán. Casi me voy al río, pero no importa. Y bueno, ya tengo. Ya voy a hacer un capítulo aparte con todos los coleccionables juntos. No espero acordarme porque. Nada, no me los quise anotar, pero. A ver. Acá tenemos ya un abono, no sé cuánto tendrá. Vamos a rellenar. Tras tanto, vamos a la tienda, compramos. Unos 3, 4 más o menos. Son 7.000. Sí, ya los compramos. Abono es el producto que más compré yo hasta ahora. En el Farming 22. Fácil, no sé, no sé. Cada vez que vengo compro a 4, a 6. Así que habré comprado ya unos 50, 50 bolsas de abono, más o menos. Que es mucho, ¿eh? Porque vale 1820 y es mucho. Pero bueno, así también nos rinde, nos da su fruto. A ver, vamos a mandarlo de acá. Espero que ahora sí me lo tome. Tiene que ir al campo 48. A ver. No, 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 no sé, no sé, no sé, no sé. No sé por qué nunca lo toma. Vamos a cerrar ahí el abono. No sé por qué nunca me lo toma, che. A ver. Si te traigo acá, ¿qué pasa? Ven, ¿por qué no me lo toma? No entiendo por qué no me lo toma. Bueno. A ver, lo que vamos a hacer, vamos a bajar en velocidad crucero entonces. ¿No me va a chocar? No. Bien, ahí está. Y vamos a ir viendo el precio de la colza. Empezó a bajar la colza, empezó a bajar la colza. Estaba a 2.400. Ya no nos va a ser tan rentable vender. La miel bajó, bajó todo. Che. A ver, la lechuga se frenó. No bajó, pero se frenó. No, hay que ir al 48, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es adelantar el tiempo ahí al palo. Ta, 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 ta. No sé por qué paga salario si no le pagamos a nadie, pero bueno. Ahí teníamos el caminito. Para ir al campo 48. Bien. Ah, este ya es. Bien, bien, bien. Lo que sí, vamos a arrancar bien recto de la punta hacia acá. Vamos a acordarnos de cambiar la configuración siempre. Ahí está. Y vamos a ver ya directamente qué onda el tema de los precios. A ver si logramos comprar la tierra prometida hoy o no. Y si no, bueno, con paciencia, amigos. El farming es todo paciencia. Tendremos que esperar un poco más. Ahí está. Bueno. A ver, ¿qué tenemos?
Acá vamos a dejar lo del labrado. Este, aquel campo de 38 me quiere vender el campo así todo choto. No se lo vamos a comprar así. Vamos a esperar que lo produzca y se lo vamos a comprar después. Si no, mucho trabajo para nosotros ahora. Bueno, a ver. En algún momento vamos a tener que vender la colza, así que. A ver, fíjense toda la lechuga, la miel sigue saliendo también, por suerte. Vamos a ver ahora cuánto está la colza, pero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lechuga está igual. Bueno, la miel no convenía y la colza no convenía. Fíjense que llegó a estar 2.500 hace 5 minutos. Así que bueno, vamos a ver si este sube. Mientras vemos si este sube, lo que vamos a hacer es nada, vender la lechuga. Estamos en diciembre, vamos a vender la lechuga. Así que vamos a dejar acá el coso este y nos vamos a ir a buscar un. Vamos a bajar un poco el tiempo igual. Así nos da. Mientras la colza sube, vamos a buscar un remolque. Vamos a buscar un remolque y nos vamos a cargar toda esa lechuga y la vamos a ir a vender directamente. Sin dar tanta vuelta. Son 3.500 pesos por cada 1.000 litros, dijimos. Tiene 200, cada 5 palets 3.500 pesos. Nosotros teníamos, ponle que ahora tengamos 50 palets, van a ser 25.000 euros, ¿no? 25.000 euros menos el alquiler de este remolque. Menos el alquiler de este remolque. Que dicho sea paso, no sé si conviene comprarlo, ¿eh? A ver. No sé si no conviene comprarlo directamente. A ver, este es más chiquitito. Pero supongo que entran muchos igual. 1250. Y este me lo va a tirar el tractor, che. A ver, vamos a alquilar este. Vamos a alquilar este 1250. Ya estamos para atrás. Para ver si el tractor me lo tira directamente. Si el tractor no me lo tira directamente, tengo que comprar el. O alquilar el enganche, ¿no? De ahí. A ver. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Tiene pinta de que sí. Muy bien. Este remolque me gusta, me encanta. Le va a entrar, le entra mucha cantidad. No sé si tiene alguna función, a ver. Desplegar camión de plataforma. Desplegar camión. Ah, porque esto es para vehículos. Entonces va a desplegar. No nos interesa igual la parte de atrás. Pero, claro, desplegaría eso que está ahí atrás. Eso se agacha contra el piso para poder subir las ruedas del vehículo que quieras llevar. Está muy interesante este. Muy interesante para comprarlo. Muy interesante. Bueno. El ayudante ha terminado de trabajar. Son vagos, son vagos. Bueno, a ver. Lo vamos a dejar por acá, así podemos cargar todo. Vamos a ver por qué dejo trabajar este. Bueno, ya casi lo tiene, ¿eh? No sé por qué dejo de trabajar, pero ya casi lo tiene. Ahí está, bueno. Vamos a vender toda esta lechuga directamente. Vamos a vender toda esta lechuga. A ver. No vamos a andar acomodando tanto acá porque. Yo lo que quiero es sacarlo para que. Ahí está, lo vamos a poner así. Que no se me haga de noche. A ver. Ay, la miel. No, la miel no nos sirve por ahora. A ver, lo podemos traer más cerca, el remolque, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a correr este, que no nos va a servir por ahora.
El de la colcita. Fíjense qué interesante, ¿no? Ese remolque, ¿eh? Porque nos sirve para transportar vehículos, nos sirve para. Nos sirve también para esto que vamos a hacer ahora, para los pales. Y no sé, se me hace que podemos teletransportar cualquier cosa acá. Encima tiene ese enganche que puedes doblar. Vamos a ver ahora cómo es el tema del doblado, pero a ver. Bueno, estamos viendo que es bastante heavy, pero hasta que le agarremos la mano, digamos. Yo por las dudas quiero entrar por ese huequito que está ahí. Así queda lo más cerca posible de las lechugas. A ver si puedo hacer esta manqueada que quiero hacer. Espero que las abejas no se molesten. ¡Au! Bien. Ahí está, exactamente esto quería hacer. Bueno, ahora sí, amigos, nos toca trabajar. Vamos a ver qué onda. A ver, ¿cómo entran? Entran de a dos. A ver. Ay, tiré la otra, che. A ver, yo creo que entran de a dos, ¿eh? Yo creo que me van a entrar de a dos. Ese es el tema del bug, ¿vieron? Que si salto con la. Salto con la lechuga se me. Se me buguea. Bueno, espera. A ver, perfecto. Esto está perfecto, ¿eh? Perfecto está esto. Vamos a poder llevar todo de una si yo mal no me equivoco. A ver, vamos a tantear de vuelta el precio de la lechuga que no esté bajando. Está bajando el precio de la lechuga. Está bajando el precio de la lechuga. Lo que vamos a hacer es poner el tiempo en 0,5. No te lo puedo creer. Está bajando el precio de la lechuga cuando ya alquilamos el remolque. Estaba a 3.500 antes. A ver. Y está subiendo la miel, claro. ¿Y la colza? Y la colza está ahí. Bueno, nosotros por lo pronto vamos a cargar igual toda la lechuga. Si. Nada. Si sigue bajando, igual vamos a esperar. Ya sabemos que la tenemos que vender a 3.500. Menos de eso no la vamos a vender. Estos comerciantes nos quieren pagar menos, pero no la vamos a vender a menos. Y encima yo, si sigo tardando, la vamos a vender a menos. A ver. A ver, que quiero. Nada, lo más prolijo posible porque esto supongo que se va a mover para todos lados después. Aunque tenemos la cinta para sujetarlo, pero. A ver, me gusta la prolijidad ahí. Bueno. Vamos a cargar. Ahí está. Todo un poquito hasta que le agarremos la mano. Es que a veces se salta para arriba. Y se te va. A ver, yo acá podré poner de a tres. Sí. Sí. Yo quiero probar si puedo poner de a tres las hileras con la cinta esa que sujeta, ¿no? Por ejemplo, ahí y le pongo la cinta. ¿Dónde está la cinta? Acá. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. A ver. Nos mandamos una cagadita, ¿eh? Bueno. A ver, voy a adelantar un poquitito todo esto. Así lo hacemos bien rápido, amigos.
Bueno, amigos. Lo que acabo de trabajar. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, supongo que este es el máximo que me puede entrar, que tampoco es demasiado, por lo que estoy viendo. Pero nada, ahora no sé el precio. Con todo lo que tardé demorándome cargando todas las palés esas. Vamos a ver el tema de la lechuga. Es que igual me va a convenir 3.300. Bueno, me estaría perdiendo 200. Yo creo que lo vamos a llevar igual a la granja. Total, la granja estaba. Sí. A ver, total. Nos quedan un montón más de palés. Tenemos 9.400. O sea, 9 por 3. Aquí no se acepta lechuga, no, ya sabemos. A ver, mi problema es que no se caiga ninguna. Bueno. 9.400 kilos de lechuga, ¿eh? Impresionante. A ver. Casi que me caigo, ¿eh? Bueno. Tenemos 9.400 kilos, o sea, nos van a pagar 3.000. Bueno, es más o menos 30.000 euros. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco porque nos quedó la mitad de. Nos quedó la mitad de la lechuga. Es más, aunque me parezca mucho trabajo, creo que voy, entrego esto y tendría que volver a. Sí. Tendría que volver a vender otro camión repleto de lechuga más. Porque creo que los tengo, ¿eh? Creo que tengo el doble de esto. Serían, estamos hablando de. Si no me equivoco, de 60.000 euros entonces. A ver, tenemos 9.400. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos paguen. Vamos a ver lo que nos paguen acá en la granja esta. Esperen que vamos muy cargados igual, ¿eh? El John Deere se la aguanta, fíjense. Se la reaguanta el John Deere, no tiene contrapeso, no tiene nada. Así que las lechugas van firmes, no se caen, por suerte. No están bien, bien agarradas. No sé si llegan a ver el video ahí medio rápido, pero cuando una vez que vos las amarrás, digamos con la cinta, lo que hace es a ver que no me choque esto. No. Lo que hace es que no se mueva más ninguna de las cintas, así que me está tocando bocina. Bueno, entonces no se mueve más y no se decaen para ningún lado. A ver, yo creo que nos tiene que dar. Nos siguen tocando bocina los autos, no sé qué onda. Acá seguro que hay más coleccionables también en este barrio. Pero bueno, no me queda muy en claro dónde. Ah, estamos bastante lejos. Bueno, entonces vamos a seguir de largo. Porque esa subida es muy empinada. Vamos a seguir por acá y vamos a agarrar la calle. Yo creo que acá sacamos 30.000 euros y la que nos quedó de. Esperen, ¿eh? A ver si yo puedo poner a mi trabajador que vaya. No. Irá, no. Si le pongo que vaya ahí. Conducir hasta el objetivo, tal vez más, ¿eh? Ah, está bloqueado. Vamos a ver ahí si va hasta el objetivo. Sí. Porque no sé en qué quedó este trabajador. A ver, y este contrato. O sea que me concentré tanto en hacer el. Ah, conseguimos, listo. Bárbaro entonces. A ver, este, bueno, está pasando el tren. Esperamos. Fíjense, 6.000 extras de contratos, ¿eh? Vamos, vamos. Tocamos la bocina. A ver, porque yo quiero ir a ver cuánto nos quedó de lechuga. Ese es mi.
Y además que seguimos produciendo, ¿eh? Y le tengo que ir a poner agua también con el. Con este le tengo que ir a poner agua. A ver. La col sabemos que está perfecta, ¿no? A ver, a ver, a ver. Agua tenemos 3.200, bien. Y pales de lechuga tenemos todavía, fíjense que. No sé si la mitad, pero tenemos un montón más todavía. Un montón más, un camión más lleno. Miel tenemos un montón. Colza tenemos un montón. Así que estamos bien. El campo 38, lamentablemente no llegamos a comprarlo antes de la cosecha. Pero bueno, a ver si ya le hicieron algo o no. Todavía necesita ararse. Cosechado, claro. Lo dejaron ahí tirado. Ya saben nuestros planes, ¿eh? A ver, por las dudas, si ¿sí cambiaron el precio? No, no cambiaron nada. Bueno. Entonces, colza dijimos que no. Miel dijimos que por ahora tampoco. Aunque está subiendo un poco. Y la lechuga estaba bajando, ¿no? Sí, bajando, 3.362. Pero bueno, no importa. Nosotros acá seguimos firme en camino. Ya estamos llegando ahí a la venta de la lechuga, ¿eh? Vamos a. Yo creo que vamos a sacar con esta. Esperen que voy a hacer un. Esto se merece. Esto se merece un. Ahí está. ¿A dónde lo traemos? Ah, acá a la tienda de los granos. Bien. Acá está bien donde lo traje. Bueno, espero no haberle errado. A ver, el tractorcito acá en la subida le está costando bastante, ¿eh? Pobre John Deere, lo estamos exigiendo. Le metimos 10.000 kilos de lechuga casi, así que cantidad de pales enorme. A ver, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver cuánto nos dan por lechuga. Tal vez acá no me la acepte porque este remolque no acepta lechuga, supuestamente. Claro, ¿ven? Aquí no se acepta lechuga. Entonces, lo que hay que hacer es lo mismo que con la remolacha azucarera. Lamentablemente, dejamos todo acá. A ver, desplegamos camión. Sí. Bueno. Y lamentablemente, a bajar todo a mano acá. A ver. A ver, que no me deja. A ver, de este lado. Ahí está. Ah, creo que desde el camión lo puedo hacer todo junto, pero bueno. No importa, ya está. Para la próxima. Para el próximo viaje. A ver, acá quedó uno. Listo. Bueno, y ahora lo que hay que hacer es básicamente revolearlos de acá para allá. Aquí no se acepta lechuga. Ah, esperen, esperen, esperen. Creo que le estoy errando en algo, a ver. Creo que allá se vende, allá se vende. Otra vez me pasó lo mismo. Bueno, no importa. La manqueada, como siempre. A ver, X. Plegamos. Seguimos teniendo 9.000. No me dice ahora la cantidad que tengo. Ah, porque no la tengo. No la tengo abrochada, entonces ya me dice la cantidad. Bien, no importa acá si se me queda alguno. A ver, vamos a ver. Sí, empezamos a. Uy, fíjense cómo sé que nos caería si no lo tendríamos atado, ¿no? Uy, fíjense qué lindo, cómo se vende todo junto. Hermosa venta de lechuga. Épica venta de lechuga. Hay dos que no se venden porque están dados vuelta. Sí, lo que habíamos calculado, 30.000. 30.000 de lechuga, espectacular. El sonido de la victoria, amigos. 30.000 y más, ¿eh? Como 32.000. Pero baja. El sonido de la victoria, amigos. Bueno, como 32.000 euros de. Pensé que era un coleccionable. No. 32.000 euros de lechuga, impresionante, impresionante la venta de hoy. Así que nada, amigos, estamos cerrando cerramos el capítulo con 40 y pico mil euros. Vamos llegando, vamos alcanzando el. Antes que nada, voy a devolver esto, así no me cobra más.
Hay que sacar el costo de esto, más el costo del invernadero, así que bárbaro. Bárbaro, 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 porque sacamos, a ver, 30.000. Ahora seguramente el precio baja, sigue bajando la lechuga, pero fíjense que ya vamos a seguir acumulando un montón más. O sea que, nada, dentro de poco podemos sacar otro tanto. A ver, el precio de la lechuga está bajando, pero estamos en diciembre, todavía tenemos 2 meses para que suba. O sea que eso lo podemos vender más caro todavía. La miel tenemos hasta marzo para que suba y está subiendo. Así que se viene con toda la miel también. La colza está subiendo y tenemos todavía 1 mes más para que suba. Ah, no, este es el último mes. Pero bueno, está bien y si no, la guardaremos. Total, se nos fue el algodón. Así que bueno, amigos, eso fue todo por este capítulo. Nada, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Laburé un montón cargando toda esta cantidad de lechuga. El doble era, o más, o el triple, no sé qué cantidad de pal le cargué. Y bueno, nada, suscríbanse si les gustó, si no les gustó también. Compartan, me gusten y likeen todo, ¿eh? Muchas gracias por ver hasta el final.